Señor vicegobernador, señores diputados, intendentes, señor gobernador de la provincia de Chubut, Nacho Torres, miembros del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, empresarios e iglesias, y en especial a mi familia, seres queridos, y a todos los compañeros trabajadores de la provincia de Santa Cruz. Querido pueblo de Santa Cruz, hoy rompemos una vieja tradición en la manera en que asume un nuevo gobierno, porque entendemos que siempre es con el pueblo. Mi nombre es Claudio Orlando Vidal. Vengo de una familia sencilla y humilde, de una infancia repleta de adversidades y contratiempos, de situaciones que forjaron mi carácter y me enseñaron el valor del trabajo y el esfuerzo. Todo lo que viví me convirtió en el hombre que hoy asume esta enorme responsabilidad de ser gobernador de la provincia. Todo lo que soy y es mi familia no hubiera sido posible sin el ejemplo de lucha, de sacrificio, de esfuerzo, de coraje y de fuertes convicciones de mi madre. Ella crió 3 hijos y sobrinos. Nos enseñó que no hay que rendirse, que hay que levantarse y seguir, que se debe ser honrado, solidario, una persona de trabajo y dedicación. Nos enseñó a dar lo mejor de cada uno de nosotros y a ser responsables. Ella me demostró que no existen imposibles. En esta vida, si uno trabaja y se esfuerza, si uno piensa más en nosotros que en uno mismo. Ella me enseñó que más allá de las condiciones económicas y sociales, siempre se puede salir adelante. Cuando uno tiene ganas, predisposición y está dispuesto a esforzarse. Hoy empezamos a escribir una nueva historia. La historia que vamos a escribir los santacruceños, que no nos rendimos, los que no nos arrodillamos ante el poder ni la adversidad, los que defendemos nuestra tierra, los que buscamos un futuro mejor para nuestros hijos, los que elegimos dejar de tener miedo y volver a tener esperanzas, los que queremos volver a estar orgullosos, los que queremos volver a crecer y los que después de mucho tiempo volvimos a creer. Me hago cargo de quién soy y de dónde vengo. Me hago cargo de lo que pienso, de lo que siento y de lo que hago, del camino que recorrí y de las decisiones que tomé para llegar hasta acá. Quienes me conocen saben que no me quiebro bajo presión, que no abandono lo que empiezo y que nunca elijo la salida fácil. En cada lugar que me tocó estar, me desempeñé con mucha responsabilidad y no tengo nada que ocultar. Es hora de hablar con la verdad, de frente y de hablar a los ojos. Venimos de un ciclo político de más de 30 años en Santa Cruz. Un ciclo político que puso presidentes,
vicepresidentes y gobernadores durante más de 32 años. ¿Y cuál es el resultado? Seguimos sin poder tener más de 80 días de clases. Seguimos dependiendo del empleo público y de la plata que nos manda Nación. Seguimos teniendo miles de santacruceños bajo la línea de pobreza. Tenemos los recursos, tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos carbón, oro, plata, actividad pesquera, energías renovables, turismo y servicio. Tenemos todo, pero a la vez demasiado poco para el pueblo. Tenemos todo, pero ¿qué es lo que tenemos? Un 43% de pobres y regiones de la provincia que han sido completamente olvidadas. Tenemos un déficit fiscal anual en servicios públicos de más de 21.600 millones, en Distrigas más de 4.800 millones, en la Caja de Servicios Sociales 42.000 millones, en los municipios 12.000 millones y en la Caja de Previsión 48.000 millones. Y si tuviéramos que dar un aumento hoy a los trabajadores estatales, no hay fondos. La situación actual es insostenible. Lamentablemente, somos el resultado de demasiados fracasos, conflictos y una corrupción desmedida. Los que van a dejar el actual gobierno nos dejan aguas envenenadas. La provincia está devastada. En muy malas condiciones. Fueron años de políticas nefastas, años de reglas poco claras. Quiero que sepan, yo no sigo esas reglas. Me sumé a la política para cambiarlas. Nada va a ser fácil. Nos dejan una provincia en malas condiciones. Venimos de muchos años de mala política, años de reglas poco claras. Este es el momento de Santa Cruz. Me toca encabezar una nueva etapa en la transformación de nuestra provincia. Es un momento único en más de 32 años. Es el momento de probar que si se administra bien, la plata alcanza. Es el momento de probar que no somos todos iguales y no todo da lo mismo. Venimos de una etapa de excesiva concentración del poder, que tuvo como resultado decisiones equivocadas, excesos y abusos. Nosotros venimos con la decisión de cambiar esa forma de ejercer el poder. Vamos a hacer un gobierno que va a respetar en forma irrestricta los límites que establecen nuestra Constitución provincial, nuestras leyes, nuestras instituciones. Para nosotros, reformar el poder significa fortalecer y respetar las atribuciones de la legislatura provincial. Significa llevar con verdadero federalismo el poder de las comunidades de todo el territorio. Significa hacer del Poder Judicial un ámbito independiente que le dé certidumbre a las instituciones y a la vida en común, y no un Poder Judicial rodeado de militantes políticos. Como gobierno, la confianza y la legitimidad vamos a ganarla día a día con nuestras propuestas, con nuestras acciones y con nuestros argumentos. Somos una fuerza nueva que llega para mantener la paz y la estabilidad de la provincia y fundamentalmente para preservar la unidad entre los santacruceños. No busco revanchas. No busco revanchas. El futuro está en nuestras manos y lo vamos a construir entre todos. No me importa de dónde vienen los que me acompañan, sino hacia dónde vamos.
No más odio, no más divisiones, no más mala política, no más prepotencia, no más soberbia, no más corrupción. ¡Basta! ¡Se terminó! Vamos a ser solidarios, comprometidos y a trabajar por los demás. Este nuevo gobierno tendrá tres columnas que serán la base fundamental de la provincia: educación, trabajo y producción. Educación. Porque para crecer tenemos que animarnos a encarar la deuda educativa que tenemos con nuestros hijos. Debemos recuperar el salario y las condiciones de trabajo para los docentes. Debemos mejorar la infraestructura escolar y ampliar la oferta. Debemos asegurar la formación y capacitación permanente de los docentes. Necesitamos una educación moderna que prepare a nuestros niños para el futuro, que contemple las nuevas tecnologías y necesidades, con docentes preparados, que conecte a los jóvenes con el mundo del trabajo y los perfiles productivos de nuestra tierra. En una economía global y digital, la habilidad más valiosa que se puede ofrecer es el conocimiento. Una buena educación ya no es un camino que asegure oportunidades, pasó a ser la prioridad. Trabajo. Tenemos que recuperar la cultura de trabajo. Insisto, tenemos que recuperar la cultura de trabajo. Todos a trabajar. Todos a trabajar. Vamos por más y mejor trabajo, porque el mundo es de los trabajadores. Reducir el peso muerto del empleo público no significa echar a nadie, significa que todos deben trabajar. Que todos deben trabajar. Y que el Estado debe reconocer y pagar sueldos dignos al empleado estatal, brindar herramientas para que preste un servicio público de calidad. Pero al mismo tiempo necesitamos mayor generación de empleo privado, porque son las empresas las que generan empleo. Y cuando un trabajador posee trabajo genuino, tiene un salario digno. Y en ese momento deja de golpear la puerta del Estado para cubrir sus necesidades básicas. Para eso debemos terminar con un Estado que le compite la iniciativa privada. Y es un muro contra la producción y el trabajo. El Estado tiene que ser promotor de la economía, no el actor principal. La tarea del Estado es identificar a los sectores estratégicos con mayor potencial de crecimiento para mejorar sus condiciones y acompañar todo su desarrollo. Producción. Nuestro tercer eje estará puesto en la producción. Santa Cruz debe afianzar su perfil productivo, aprovechar nuestras ventajas en los sectores en donde somos más competitivos y atraer más inversiones para generar más emprendimientos productivos. Somos una provincia con una gran vocación productiva, con un sector de servicios y de turismo que está llamando a jugar un papel decisivo en esta nueva etapa de progreso.
El mundo necesita energía y alimentos, y nosotros tenemos todo para producirlo. No vamos a crear más impuestos a la producción, ni subir los que ya existen, porque no queremos ahogar a quienes generan trabajo en Santa Cruz. Es la hora de fortalecer pequeñas y medianas empresas, de ampliar sus negocios, con mayor tecnología para que sean más competitivas en nuevos mercados. Es la hora de unir distintas zonas de Santa Cruz para aprovechar mejor los recursos, para aprovechar mejor la capacidad y el talento de cada zona de nuestra provincia. Es hora de un desarrollo regional que integre el norte con el sur, que canalice recursos para mejorar la infraestructura vial, hidráulica y energética. Es hora de poner en marcha la zona franca industrial y comercial. Es hora de crear parques industriales con acceso al gas y a la energía, libre de impuestos provinciales. Es la hora en que el Estado debe dar respuestas de una sociedad que exige soluciones y quiere tomar confianza en el nuevo gobierno. Es hora de recuperar la confianza de los trabajadores, de los comerciantes, de los artesanos, de los pequeños productores, de los profesionales, de los maestros, de los médicos y de los policías. Llegó la hora de trabajar para superar la pobreza. Es hora de superar el centralismo político y soberbio de la capital provincial, de volver al protagonismo de los gobiernos locales. Es hora de hacer un nuevo federalismo en Santa Cruz, pero un federalismo en serio. Estoy decidido a trabajar para que cada santacruceño tenga las mismas condiciones para salir adelante, viva en donde viva, y esto quiere decir en toda nuestra provincia. Es hora de garantizar la conservación de nuestros recursos naturales y de nuestro medio ambiente. Es la hora de dar lugar a las mujeres que luchan y esperan contar con una nueva participación más plena y más equitativa en la sociedad que se viene. Es hora de tener más seguridad. Es hora de que el Estado mejore los servicios. Es ahora y es el momento en que los gobiernos cumplan. Querido pueblo de Santa Cruz, soy un santacruceño que ha recorrido muchas veces la provincia y nunca dejé de maravillarme ante tanta riqueza humana y natural, pero que nunca dejé de ver también nuestras carencias y dolores. Soy santacruceño de alma y de corazón. Amo mi tierra, nuestra historia. Yo no pertenezco a la cultura del privilegio, sino a la cultura del esfuerzo. Soy un hombre con callos en las manos, como mis padres, como mis abuelos. Soy un hombre de trabajo. Confío más en los hechos que en las palabras. Por eso elijo hacer. Elijo honrar esta vida como honro a mi madre, quien me hizo ser quien soy. Elijo honrar esta vida por el futuro de mis hijos, que son mi luz del mañana. Asumo hoy el compromiso de una conducción política que le devuelva la confianza a la gente, al pueblo,
una conducción política responsable y que pueda llevar a cabo los cambios que necesitamos para crecer, para volver a ser una Santa Cruz unida, fuerte, orgullosa, en la que hay lugar para todos. Nos espera un largo camino de muchísimo trabajo y enorme responsabilidad. Confío en la guía de Dios y en la compañía de cada uno de ustedes para hacer un buen gobierno. Con sentido común, con pasión, con dedicación y con amor. Desde hoy vamos a escribir nuestra propia nueva historia. Solo me queda mencionar que renuevo fielmente mi compromiso de trabajo en beneficio de la totalidad del pueblo de Santa Cruz. Los quiero a todos y voy a trabajar incansablemente por ustedes. Nada más y muchas gracias.